Buenas mi gente del Face, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Yamingo en la Johnny. En esta ocasión nos cancelaron un vuelo y nos va a tocar dormir en un aeropuerto. Por primera vez voy a dormir en un aeropuerto porque es la 1 de la mañana, ya mismo sale el otro vuelo como a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, ¿para qué ir a buscar un hotel si ya para eso nos dormimos aunque sea un rato acá en el aeropuerto? Así que en esta ocasión les voy a mostrar cómo es dormir en un aeropuerto. Pero no estoy solo, estoy aquí con Ceci Narváez. Ya no es sentada en un bar, ahora es sentada en el hangar esperando que sea a las 5 de la mañana. Chuta, ya... ¿Nos tocó? Le tocó hacer de madre a la Ceci porque yo sí soy como guagua, la verdad. Bien guagua, misma. Y por acá también está Canta Manolo. Prefiero estar lejos y no con el pique y changado. Él va a hacer el papel de padre esta vez. Yo voy a dormir. Pero bueno, ahora sí, les voy a dar un tutorial de cómo dormir en un aeropuerto. Lo primero que tienen que hacer es conseguir un buen puesto. Este puesto, por ejemplo, está perfecto. Ahí está para cargar el celular. Aquí cerca tienes un basurero, por si acaso quieres botar algo. Pero está ocupado. Bueno, ahí yo creo que sí entro así. Voy a tener hasta el celular ahí conectadito, cargando. Para ver una peli, para chatear un ratito con tu pelada, con tu moza. Y todo tranqui. Pero creo que ese señor me vería. Excuse me, I can sleep, dormir, here, thank you, what is your name? My name is Juan. Bueno, ya después de conseguir un puesto y hacer un amigo, se llama Juan, tengo que conseguir una pijama, porque bueno, no sé ustedes, pero yo sin pijama no duermo. Ceci, una pregunta, tal vez tiene una pijama que me preste, es que yo me olvidé la mía. ¿Una pijama mía? Sí, es que estoy acostumbrado a dormir con pijama. Se va a quedar corta. No importa, présteme nomás. Déjeme ya. Ver. Perdón por molestarme. Gracias, Ceci. Bueno, ahora ya teniendo la pijama, nuestro amigo que nos guarda el puesto. You can save me the place. Con las puras hablando inglés, tengo que hablar español. Ah, ¿te hablas español? Claro. Ah, chucha, avísale. ¿Me puedes guardar el puesto? Ya, está bien. Yeah, thank you. Vamos a ir a cambiarnos o ponernos la pijama. Vamos al restroom. Men, chucha, closet. Y ahora, bueno, como estaba cerrado el baño, no voy a enyuchar aquí. Qué vergüenza, voy a devolverle nomás la pijama a la Ceci. Ceci, tenga nomás la pijama. No, no, es que estaba cerrado ya el baño. No vale aquí enyucharse, pero gracias igual. Perdón, ahora sí, duerma nomás. Sí, ya, siga así nomás, perdón. Manolo, ¿me puedes contar un cuento? Ay, tú deja de dormir. Ay, es que no puedo dormir si no me cuentan un cuento, no es así. Duerme aquí, que ya duerme, deja de dormir. Solo un cuentito, tú tienes hijos, de ley sabes cuentos. ¿En serio quieres un cuento? A ver. Sí. Había un muchacho en un aeropuerto. ¿Ya? Que jodía toda la noche y no dejaba de dormir. Adivina quién es. Sí, ya dejémonos de huevadas y vamos a intentar dormir porque ya son como las 3 de la mañana. Ya está emputada la Ceci y el Manolo de lo que mucho les estoy jodiendo ya. Vamos a ver si logramos dormir. Ceci, ¿puedo dormir con usted? Es que me dio una pesadilla, Ceci. Y que por favor deje de dormir, de verdad, deje de dormir. Ay, es que me dio una pesadilla y no puedo dormir, siempre sé dormir con mi mamá. ¿De verdad? Ya, venga guagua, venga ya, pero deje de dormir. Ya, gracias Ceci. Son las 2:30 de la mañana y se ponen a limpiar con música. Me dejó aspirando hasta las patas. Y bueno, ya amaneció. A la final la Ceci ya se enojó y me fue botando y me tocó dormir abajo del puesto. No, en serio, dormí en el piso, pero qué ves, qué horrible que ha sido dormir en un aeropuerto. No he dormido casi nada, hizo un frío tenaz. Pero ya nada, así es la vida del chichero.